La primera vez, bueno, en Ciudad Constitución, la primera vez que corro acá, la segunda vez que corro este carro también, entonces lo estoy conociendo y para mí es bien divertido venir desde el interior de la República para acá. Se sabe que acá hay un nivel bastante competitivo y pues muy bien, arrancamos bien, es un carro que se me acomoda bien, lo siento que trabaja bien. Pero desafortunadamente empezó a fallar la segunda y en un gancho ya me fui derecho, me fui para afuera, me quedé un poquito atascado, me voy a un choque. Y después de eso pues yo iba bien, hasta que, bueno, sin segunda, hasta que el carro de repente empezó a fallar, a pedorrear y tata, ya no prendió. Me quedé parado en un gancho y ya no lo pude echar a andar. Me tuve que bajar y pues una lástima porque sí quería terminar y seguir corriendo. Pues lo están revisando a ver qué se puede reparar, a ver si es alguna falla, si es nada grave. Esperemos que no, para volver a meternos y si nos dan chance más adelante. Clase 2 del equipo Castilla Racing Team, somos de Culiacán. Mi hermano Raúl Castilla, corredor de la clase 1, mi sobrino Raúl Castilla también, corredor de la clase 16. Y bueno, yo corro, esta es una clase 10 en el campeonato del interior. Es un 10 reglamentario, aquí invado, me meto a la clase 2, es donde encaja, ¿no? Decía, la Baja Sur para nosotros es una plaza muy padre, nos hace aprender mucho, nos hace crecer mucho como equipos, como personas, porque vemos un nivel mucho más alto, ¿no? que vemos por allá.
muy buenos carros, muy buenos pilotos. Y pues, como quien dice, siempre hemos dicho que es la escuela para nosotros, venimos acá siempre a aprender. Miguel Olmos y Lalwin. Gracias. Un abrazo a todos.